Matilda, ¿qué estás haciendo? Pero tú no eras una bruja buena. Las brujas nos da hambre. Y en este momento estoy convocando al señor de la pizza. Matilda. ¡Tengo hambre! No, Matilda, yo te estaba buscando para seguir leyendo el libro del Mago de Oz. ¿Prefieres seguir haciendo conjuros? No. Quiero seguir leyendo la historia de mi padre. Matilda, la que se tilda. Bueno, Matilda, vamos a seguir con un capítulo que se llama La maravillosa ciudad Esmeralda de Oz. ¡Wow! Y dice así: ¿de verdad que vas a mirar a la cara de Oz el Terrible? Claro, contestó la niña. Si es que me quiere ver. Ya lo creo que te verá, dijo el soldado que había llevado el mensaje al mago. Aunque no le gusta que la gente pida verle. La verdad es que al principio se enfadó y dijo que te volvieras por donde habías venido. Luego me preguntó cómo eras y cuando hablé de tus zapatos de plata se interesó mucho. Y al mencionarle la marca de tu frente, decidió admitirte ante su presencia. Sonó una campana y la doncella verde dijo a Dorothy: esa es la señal. Debes entrar sola en la sala del trono. Abrió una puertecita y Dorothy la cruzó muy decidida y se encontró en un lugar maravilloso. Era una sala grande y redonda con un techo de alta cúpula y las paredes y el techo y el suelo estaban cubiertos de grandes esmeraldas engastadas unas en otras. En medio del techo había una gran lámpara brillante como el sol que hacía relucir las esmeraldas de manera maravillosa. Y pues claro, te imaginas, era el espacio de un mago. ¿Cuántos trucos no sabrá hacer? ¿Y no estaría escondido en cualquier secreto? Pues a ver, a mí se me gustaría aprender a esconder secretos también como él, porque si después de todo esto nadie sabía quién era, o bueno... Ustedes se tienen que ir a leer el libro para saber de qué estoy hablando. Tantos secretos detrás del Mago de Oz. Amiga, no me digas que no sabes el truco de los secretos. Pues no, eso es magia al fin y al cabo. Y los humanos no hacemos magia. Eso te lo dejo a ti. Las brujas hacemos magia, pero también hacemos trucos. Y me encanta enseñarle los trucos a los humanos. ¿Y me puedes enseñar alguno? ¡Claro que sí! Ay, bueno, me gustaría guardar unos cuantos secretos. Si me enseñas cómo guardar algunos secretos, pues yo sería feliz. Pues amiga, ya sabes las palabras mágicas, porque nos vamos volando a nuestro laboratorio literario. Listo, de una. Entonces vámonos para allá. ¿Te acuerdas cómo es? Pero nos los tenemos que llevar a todos. Todos nos vamos. Así que todos tenemos que hacer nuestro truco. Vuélvenoslo a enseñar, por favor. Claro que sí. Magia, magia, maravilla, vamos ya. Listo, ¿se lo aprendieron? Vamos a hacerlos todo entonces. Un, dos, tres. Magia, magia, maravilla, ¡vamos ya! Bienvenida nuevamente al laboratorio literario. Huele delicioso. Claro que sí, huele a limón, porque ese es el toque secreto del secreto. Entonces vamos a aprender a hacer un truco muy especial, pero entonces también es magia. Claro que sí, querida. Las brujas tenemos magia, poderes, pero también trucos, que me encanta compartirlos con los humanos. Delicioso, porque así yo quiero entonces aprender a guardar secretos como el Mago de Oz. Pues lo tienes, querida amiga. Necesitamos los siguientes ingredientes que son súper importantes para el conjuro de los secretos. Además que nos les está enseñando una bruja de verdad, ¿verdad? Así que con Matilda vamos a aprender este gran secreto. ¡Claro que sí! Entonces, iniciemos. ¡Manos a la obra! Necesitamos una hoja blanca, que sea blanca. Si no es blanca, no nos sirve. Listo, blanquita. Muy blanca. Ahora necesitamos el zumo
de limón. Listo. Ay, huele delicioso. El toque secreto para el secreto. Ahora necesitamos una vela que evoque el fuego. Pero no vas a convocar ninguna pizza en este caso. No, ya quité mi hambre. Ya gracias. Te llenaste, por lo menos. Muy bien. Ahora necesitamos... copitos. Copitos, así lo llaman los humanos. Copitos, que nos va a servir como pincel. Ah, bueno, y si no tenemos copitos, de pronto los dedos nos sirven. Claro que sí, querida, claro que sí. Todo está en la creatividad y en la imaginación. Perfecto, ¿qué más necesitamos? Perfecto, entonces, el zumo de limón lo vamos a poner en una coquita. Y nos lo vamos a tomar. ¡Ay, qué rico! Huele delicioso. Pero no, lo vamos a necesitar como tinta. Listo. Y nuestro... copito. Copito, lo vamos a utilizar como pincel. Copito, como llaman las cosas los humanos. Muy bien, entonces, que comience el conjuro. ¿Están preparados? Vamos a prender el fuego antes que todo para empezar con nuestra energía, para evocar los secretos. Bueno, yo quiero aprender ya a hacer este secreto, a ver. Muy bien, querida. Entonces, cogemos nuestra hojita en blanco. Si no es en blanco, no sirve. La ponemos en esta posición. Uh-huh. Hazte por acá, querida. Porque va a ser nuestro lienzo, por lo que me es estás diciendo. Es que vamos a pintar. Muy bien. Listo. Vas a coger tu pincel. Ajá. Con la tinta de limón. Ok. Listo. Y vas a escribir... tu secreto. Pero entonces no mires porque es secreto. Exacto. Ustedes ya empezaron a escribir su secreto. ¿Qué secreto más largo? Los secretos hay que escribirlos con cuidado. Y con el corazón. Y con el corazón. No cualquiera guarda un secreto. Pero ¿será que les comparto este secreto ahorita o no? Porque me tienes que enseñar entonces, pues acá yo escribí, pero yo no veo nada. ¿Cómo hago después para verlo? ¡Claro que sí! Para eso se hizo el fuego. El fuego es un elemento de la naturaleza. El fuego es el que da energía, poder y luz. Y este nos va a revelar el secreto de nuestra querida amiga Carolina. ¡Ah, qué emoción! Ustedes ya escribieron su secreto. ¿Y qué? ¿Cómo vamos a hacer para saber el secreto de los demás? ¿No lo tienen que compartir de alguna entonces, manera? Entonces, aquí tenemos el secreto escrito. Nada por aquí y nada por allá. ¡Wow! Y así va a salir la magia, el fuego... contra el papel contra el limón. ¡Oh, qué maravilla de poema! Bueno, pero yo, pues tú no lo puedes ver todavía. Muéstrame cómo y yo lo develo. Muy bien. Con cuidado, con mucho cuidado. Y espero que sea en compañía de sus padres. Porque de pronto se pueden quemar. Vamos a pasar por encima, con mucho cuidado, el fuego... y vamos a darle forma a esas letras que hemos escrito con esa mágica tinta de limón. Aquí ya se está viendo el mensaje. Muy bien. Pero tú no lo puedes ver todavía. Ok. Es mi secreto. Tranquila. Revela tu secreto. Tengo una idea. Si de pronto las personas que están en sus casas no tienen una vela o les da miedo que se quemen y lo quieren hacer por ellos mismos, también se puede hacer uso de una linterna de estas de escritorio que tienen unos focos muy potentes y con ese calor, pues entonces develar el secreto. ¡Ah! ¡Qué inteligente! No lo había pensado. Sí, yo sé que eres bruja y que todo tiene que ser lo más natural posible, no lo pero a veces... Bueno. No todos podemos contar con esta facilidad de la vela en la casa. A veces tenemos es lámparas, tú sabes. Okay. A veces la vida de casa. ¿Puedo ir leyendo tu secreto? ¿Qué va a decir? ¿Qué, cuál es la primera palabra? A ver, la primera palabra dice la. La.
La ma. ¿La mamá? Mira la siguiente que va apareciendo. No. No es la mamá, es la magi. La magi. Será magi. La magi. La magi. ¡Ah! ¡La magia! Pero no lo he terminado. Okay. Falta una partecita muy importante. Ay, quiero saber el secreto. Pero entonces lo que yo puedo hacer es que puedo escribir, por ejemplo, una carta y enviársela a alguien para que si alguien más la abre, no se dé cuenta que he escrito. Me encanta. Y ya entre nosotros le podemos decir el código, como para leer la carta tienes que ponerla en una lámpara o en fuego. ¡Qué mujer tan audaz! Y así era como tú te pasabas secretos con tus hermanas brujas. Un poco. Y uno creyendo que todo era magia. Es que la magia existe. Bueno, pero lo que estoy viendo es que entonces todos podemos hacer magia. La magia está en ti. Y en ti, y en ti, y en ti, y en ti, y en todos. Yo creo que acabas de revelar algo muy importante. Lo que pasa es que soy bruja. Eso estoy viendo. Matilda. A ver. Yo creo que todos deberían ver cómo van apareciendo las letras. Me encanta. Bueno, vamos a mostrar cómo queda. ¿Cómo va saliendo? A ver. La magia. Yo espero que todos lo estén haciendo en sus casas. Esto está yo muy lindo. Yo sé que sí, porque sería un truco maravilloso para hacerlo a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, a mi abuelito. Sí, porque a veces uno no quiere que los secretos los sepa todo el mundo. A veces uno quiere con un ser especial guardar uno de los secretos. Además, los secretos son maravillosos. Me encanta. Mira, acá ya va apareciendo la última. Casi ay, que no. Ay. O sea que este lo es un que tipo pasa de paciencia. Es que exactamente, querida. La vida es de paciencia, de respirar y de esperar. No podemos ser impacientes, querida. Además, son trucos. Y los trucos no salen así de la noche a la mañana. Bueno, pues si yo te contara todo lo que se demoró el Mago de Oz también con su truco. Muy bien. Bueno, amiga. Y para los que no saben de qué estamos hablando, pues entonces lo que tienen que hacer es leer el libro. ¡Ay! Este maravilloso libro de Mago de Oz. De mi tatara, 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 tatara. Papi. Abuelo. Perdón, abuelo. Bueno, ya por aquí se está develando. ¡Oh, por Dios! Lo revelé. ¿Y tú hacías ese truco cuando eres chiquita? Cuando era chiquita, cuando era grande, en los siglos de los siglos. Matilda, ¿y tú nos puedes contar cuántos años tienes? No puedo revelar mensaje. Ese es un secreto. Ese es un secreto. Un secreto muy bien guardado. Bueno, tal vez no lo puedes contar aquí. Ya llegó. Wow. Solo falta una letra. Te dije que estabas revelando algo muy importante cuando dijiste un mensaje ahorita. La magia está en ti. Ese es el secreto. Creo que entonces todos tenemos la posibilidad de hacer magia. Pues tú me lo acabaste de enseñar. O sea que la magia está en mí, el poder está en todos nosotros. Tenemos la magia en cada una de nuestras acciones. Por lo que veo, es solo una decisión. Claro que sí. No te dé miedo utilizar tu magia. Así que, amiga, nos vamos a seguir soñando con mi tatara, 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 papi. Además de seguir aprendiendo experimentos. Me encanta. ¿Vamos, amiga? Sí, vámonos ya para seguir. ¿Y cómo la despedida? A ver si lo recuerda. Es. ¡Muy bien! Pero como no lo estás haciendo tú, pues entonces no está funcionando porque lo debe hacer la bruja para que sea realmente magia. Y dice así, magia, magia, maravilla, ¡vamos ya!